Buenas tardes desde el portal de la Z101 Digital, como cada viernes. Bueno, tuvimos una ausencia por un tema de salud, ¿verdad? Yanny Santaella, que está como cada viernes en desde el portal de la Z101 Digital. ¿Cómo estás, Yanny Santaella? Yo estoy muy bien, gracias, Adelaida. ¿Cómo te sientes tú? Ustedes saben que Adelaida estuvo aquejada de un tema de salud, pero ya está viva, bien. Mire su cara de poema, Adelaida. Bueno, Adelaida, ¿qué pasó? Hay unos remanentes y no trujillistas, gracias a Dios. Ok. Pero aquí estamos. Cuídense de los virus, a lavarse las manos constantemente, a no llevarse las manos a la cara, a los ojos, nada de eso. No usar artículos personales, ¿verdad? Así mismo. No compartir los artículos personales, sobre todo el maquillaje en las mujeres, los lentes, pañuelos, no beber vaso de otro. Nada de eso. Vamos a cuidarnos porque andan muchos virus en el ambiente y en el ambiente laboral también, ¿eh? Así que a cuidarse. Un tema interesantísimo, que usted tranquila en su hogar, o usted tranquilo en su hogar, así en la intimidad, escribe en San Google. ¿Cómo saber si es una relación en serio o es una aventura? Porque usted no se atreve a preguntárselo a alguien, ¿verdad? Claro, pero para eso tenemos aquí a Yanny Santaella, que nos va a hablar de este tema que atañe a muchos, porque cada ser humano quiere siempre tener una relación bonita, de amor, y uno va con esa ilusión, ¿verdad?, de construir. Pero, ¿cómo saber? Para que no le rompan el corazoncito a ese hombre o a esa mujer que va detrás de algo serio y de repente se encuentra ante la duda, ante la incertidumbre de qué pasa aquí. Mira, lo primero que vamos a ver, Adelaide, primero, ¿una relación seria lleva a una persona soltera o soltero? ¿Está esa persona primero disponible? Entonces, ¿verdad, señores? La cara de Adelaida vuelve a hacer un poema. Entonces, no, ella ya no, yo le estoy escuchando atentamente. Exacto. Porque yo estoy entonces aquí para aprender. La número uno es si esa persona está disponible. Si yo tengo una persona que no está disponible, obviamente, y tiene otra relación, usted es el plato de segunda mesa o la aventura, inmediatamente es una aventura. Entonces, vamos a hablar primero de disponible, ¿verdad? Entonces, la segunda es si esa persona está dispuesta. Primero, si está disponible. Segundo, si está. Segundo, si está dispuesta. Si está dispuesta. ¿Qué es estar dispuesta o dispuesto? Muchas veces tenemos una persona, pero que no está listo para amarnos, no está listo para querernos, no está listo para estar con nosotros. Entonces, le damos amor, le damos cariño, pero esa persona no quiere una relación seria, o esa persona no quiere enamorarse, o esa persona tiene otro tipo de compromisos, o tiene otro proyecto en este momento. Entonces, esa persona no está dispuesta. Pero ¿y cómo uno se da cuenta de eso, Yanny Santaella? Vamos para porque allá. Porque yo, por ejemplo, ustedes saben, aquí yo estoy los viernes con Yanny y ya la gente se cree que yo soy psicóloga. Entonces me llaman para pedirme consejos y yo los remito, llame a Nuri. Exacto. Que es la asistente de Yanny Santaella, hagan su cita. Y entonces se descargan porque la gente quiere que los escuchen. Okay. A veces hay alguien que tiene un problema emocional y quiere solamente hablar y que lo escuchen, y me hablaban precisamente de esto hoy. Yo no sé qué pasó, porque todo iba tan bien. No, las personas te dan, la persona, primero hablamos de disponible, la persona que está dispuesta, pongámonos decir de que ya sabes que debes de estar disponible. Para estar dispuesto, ¿cómo el hombre, principalmente el hombre habla? Con los hechos. El hombre no habla con palabras, el hombre puede decirte cosas, pero a la hora de la verdad, ¿cómo? ¿Y con qué habla el hombre? ¿Con qué habla el hombre? Vamos a hacer con la forma en que te trata, la forma de respeto, cómo se maneja. Es importante el manejo del respeto, es importante el valor. ¿Cómo vemos eso? Por ejemplo, si una persona sale contigo 5 días y se desaparece los fines de semana, te está marcando un camino de no compromiso. El que se desaparece los fines de semana o la que se desaparece, o la que, porque o vamos a aplicarlo los exacto, dos. Exacto, él o la. O por ejemplo, te habla en el día del trabajo, en las horas de trabajo, pero en la noche no te habla. Entonces, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos empezar a ver eso? ¿Cuál es el comportamiento de esa persona? Otro punto importante de saber si esa persona está dispuesta es cuánto me presenta a su círculo social. El círculo social empieza primero en los amigos. Si tú tienes una relación con alguien y han pasado 6 u 8 meses y todavía tú no conoces a nadie de su familia, entonces tú tienes que empezarte a revisar. Bueno. Porque 6 meses es mucho.
Yo he tenido situaciones en la oficina de personas que llegan que un año o dos años y todavía no conocen el hijo de esa persona. Si tú no conoces sus hijos, esa persona te está marcando una línea de límite donde tú no estás entrando a su vida. Solamente hay hasta aquí. Hasta aquí. Hay un tema también importante para las personas que están empezando a salir, y es lo siguiente. Cuando tú empiezas a salir con alguien y tú sales un día y la pasas súper bien dos días y dura tres días sin llamarte, cuatro días sin llamarte, te está marcando un paso. ¿Cuál es el paso que te está marcando? Yo no estoy... ¿Será que se está haciendo lo interesante? No, yo no estoy tan interesado en ti. Hay una película muy buena que les recomiendo. Señores, pero la carrera de Laida, otra vez, señores. Yo no sé qué es lo que yo voy a hacer pero con todo esto. Yo creo problema. Que hay mucha gente equivocada entonces con eso, Janis. Es que si yo me tengo que hacer algo importante contigo, vámonos por partes, vamos a tratar de evaluar ese tema. Uh-huh. Adelaida, mira, en la conquista, obviamente, hay un interés, hay una química. Un tema de pulso también. Sí, pero bueno, es un pulso, pero distinto. Hay como un misterio. Yo le quiero llamar misterio porque mi pulso es más como de lucha de poder. Es un misterio donde yo quiero conocerte, donde yo te muestro lo mejor de mí. Pero en esa conquista que debe durar máximo 6 meses. Porque la ya conquista debe durar máximo seis meses. O sea, de lo que es la conquista pura. O sea, todo lo bonito en 6 meses. Ay. Sí, porque luego empiezan a salir. La publicidad. Exacto, los 6 meses y un día empieza. Yo creía que eran 3 meses de publicidad engañosa. No, ya no, por las redes puede ser un poquito más. Entonces, a los 6 meses y un día empieza la relación. Entonces, si luego que empieza la relación, tú me empiezas a decir, a tener que darte importancia conmigo, tú me estás diciendo a mí, yo soy más importante que tú. O tú eres menos que yo. Cuando yo no puedo ser auténtico contigo, cuando yo no puedo tener una relación contigo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lamentablemente estoy marcando un paso que la relación es ficticia, la relación no conecta, y estoy teniendo poses para ti. Ahí voy al punto. Cuando yo duro 3, 5, 7 días y aparezco el día que yo quiero y te digo, hola, y tú estás feliz, tú estás que te mueres porque él me saludó hoy, no te dio nada, o ella me saludó hoy. O señores, dejen de conformarse con los likes. La gente le encanta conformarse con un like en las redes sociales. Pare de sufrir. Y di que un hola por WhatsApp. No. Ya las flores no las mandan físicamente. Te las mandan por WhatsApp. Hay muchos hombres que mandan flores. Eso sí es verdad. Cuando tú te lo mereces como mujer. Porque cuando un hombre, el hombre es más... Pero reales, no virtuales. Sí, reales. El hombre sabe, el hombre decide los primeros 6 meses, un año, la mujer con que se va a casar. La mujer con quien va a tomar en serio, lo decide rápidamente. ¿En qué tiempo? En los primeros 6 meses, un año, antes y a veces antes. ¿Y en el caso de la mujer? La mujer no, la mujer lo hace el primer día. La mujer el primer día, el segundo día, entonces sabe, o sea, y la mujer entonces... ¿Qué pasa con la mujer y qué pasa con el hombre cuando estamos necesitados? Cuando tú estás necesitado, tú no puedes salir ni al supermercado. Porque si usted tiene hambre y sale al supermercado, hace una compra de 5,000 pesos, de lo cual 4,500 pesos. Cuando estamos necesitados y tenemos hambre, cometemos muchos errores. Muchos errores. El primer error es que tú te le avalanchas a una persona que ni siquiera está ni disponible ni dispuesta. Entonces, eso es una situación. Tú primero tienes que tener una relación con tu mismo. Y eso también, pienso yo, Janis, nos impide, cuando estamos así tan hambrientos y sedientos de cariño, nos impide ver las señales que están ahí, que nos dicen ese no o esa no. No, atraemos una aventura, atraemos una persona sin compromiso, atraemos otra persona necesitada, lo atraemos. Entonces, yo tengo que pararme la responsabilidad, que la cara de Adelaide, ustedes saben que aquí disfrutamos mucho. Cuando yo tengo que pararme la responsabilidad de entender, primero, qué tipo de relación yo quiero, qué tipo de relación yo estoy dispuesta a sostener. Si yo quiero una relación seria, mi mercado se disminuye. Mi ojo debe ser más crítico, mi ojo debe ser más adecuado, porque es una persona con la que yo voy a intentar un proyecto de vida. Otro tema del tema... Si usted quiere una relación seria... El mercado se disminuye. Sí, porque tú tienes que tener un ojo más crítico. Es una persona no que... No es cualquier cosa. No, porque tú no eres cualquier cosa. Exactamente. Y yo tengo que merecérmelo, señora. Aquí estamos gozando en la Z Digital como siempre. Eso es así. Y otro punto importante es, cuando yo voy a elegir una persona para mi proyecto de vida, tenemos que querer los dos lo mismo. Porque eso es un proyecto. Una pareja, somos socios, hacemos un proyecto...
y hay un punto importante que a mí siempre me gusta. Los dos lo mismo en el tema sentimental, claro, proyecto pareja. Proyecto pareja, o sea, de que los dos queramos. Ahora hay cuatro formas, señores. El otro día lo hablaba con Gaby de Sangre en la radio. El primero está el coro. Un coro, que hacen un coro. Ahora es moderno. Antes era, yo salía con una persona y ya si yo lo conocía y después era a mí había que pedirme amores. O sea, a la antigua. Ya ahora no, se pide no, amor. No, sí, ahora sí, pero un segundito. Ya no se pide amor. Sí, se pide. Ay, por Dios. Sí. Adelaida, por favor. Señores, no oigan a Adelaida, por favor. No la oigan. Cero, por favor. Adelaida. Hay un escándalo aquí en la Z digital. Adelaida, tu modernidad. Ya ni se pide amor. Sí. En el siglo XXI. Adelaida, tu modernidad no está haciendo daño. Gabriela. Sí, se pide. Adelaida. ¿Pero en qué círculo que? Adelaida, por favor. Entonces, vamos para acá. Vaya, diga vamos psicóloga. Para acá, vamos para acá. Déjeme aprender. Señores, Adelaida, usted sabe que ya hoy, ya ella me hizo mi viernes. Entonces, lo primero que tenemos es lo siguiente. El coro. Es cuando tú empiezas como a conocer a una persona. Sí. Conocernos. Entonces, después del coro viene que salir. Salir todavía no es amor, estamos saliendo. No. Pero entonces ya cuando tú estás saliendo, ahora se pide algo que se llama de que exclusividad. Mire, nada más salgo contigo. Exacto, exclusividad. Nada más salgo contigo. De que si somos exclusivos o no. Y si sale con varios y eso no, varios. Porque no, eso es antes de pedir amores. Exacto, somos exclusivos. Somos exclusivos. Entonces, después que viene la exclusividad, la relación de la gente está gozando. La gente, después que viene de la exclusividad, entonces viene el proceso a ver si yo quiero ser tu novio o tu novio. Pero eso ¿y ese proceso qué implica? Puede implicar, o sea, si al año una persona ya no es tu novio, no tienen amores, suelte eso. Porque hay muchas relaciones... Claro, pero hay gente perdiendo tiempo, Jani. Tú sabes, entonces, ¿por qué viene eso? Porque también empieza la terminadera, o sea, empieza tú a terminar y a volver, y a terminar y a volver. Cuando una relación se vuelve, termina y vuelve, o lo que los gringos le dicen, ah, nada. Mira, hace mucho que no se usa pedir amor, ¿eh? Exacto. No, porque ya lo que te dicen es, tú eres mi mujer. No me la ayude, por favor. Entonces, volvemos acá. Sí se usa, sí está. Entonces, después de ahí vienen las relaciones con compromiso. O cuando... ¿Después de qué tiempo se define una relación con compromiso? Después de los 2 años. O sea, yo entiendo que a los 2 años ya todo eso... O sea, yo no creo en las relaciones largas de 5 a 7 años. No. A menos que tú tengas... Hay gente que tiene amor a los 16 años, a los 17, ahí sí. Pero cuando una relación adulta, ya a los 2 años, tú tienes definido quién es esa persona y quién eres tú. Eso es cierto. Entonces... Ahora, hay personas que, por ejemplo, conocieron a su pareja con otra pareja, entonces usted no, esos 2 años no cuentan para usted. ¿Cómo así que no cuentan? No, porque si tú cuando conociste a fulano, tú eras la otra base, esos 2 años no cuentan para ti. Qué feo se oye eso ya. Bueno, pero es así, hay que hablar las cosas como son, perdón. Bueno, que no seamos tan crudos, ¿verdad? Porque ustedes no son que están del otro lado. Entonces, ¿cómo es? Espérate. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de que yo sea cruda en el tema donde cuando cuando yo estoy haciendo algo que no es adecuado, entonces vienen los sufrimientos, porque aquí está todo el mundo sufriendo. En esta seta, señores, yo ¿por qué no pongo esta cámara hacia los lados? Cuando yo tengo una relación de compromiso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mis amigos? Cuando yo tengo una relación de compromiso y los hombres... Oigan, la segunda base, los 2 años no cuentan. Los 2 años no cuentan. Cuando yo tengo una relación con compromiso... Exacto, una materia que no podemos validar. Se supone que esa relación tiene exclusividad, tiene, o sea, que es una relación monogámica, es una relación de respeto, es una relación de valor y es una relación que tiene un objetivo. Eso es la diferencia entre una relación con compromiso y sin compromiso. ¿Quién manda el compromiso? El camino de una relación. Una relación puede iniciar con mucho compromiso y caerse. Y viceversa. Iniciar como un relajo. Hay muchas relaciones que han iniciado como un relajo y a la hora de la verdad forma el compromiso. Eso debe de suceder entre los 6 meses y 2 años. Si eso no sucede, no va a suceder porque nunca. ¿Qué pasa? Ya es un momento de que tú te vayas desapegando. Si tú eres el que está enamorado. A los dos años, que tú te vayas desapegando. Anoten, y que tú te pongas dos años, ya va. Exacto. Tú te pongas tu fecha y te vayas trabajando. ¿Por qué quiero seguir en esta relación? ¿Qué es lo que nos mantiene en una relación sin compromiso? Lo que se llama la baja autoestima. Sí. Pensamos que no conseguimos más nadie. Exacto. El miedo a la soledad, el miedo al abandono, el miedo al rechazo. Entonces, eso es el miedo de decir, mire, yo quiero esto y esto y esto.
miedo a que te vaya cuando yo te lo diga. El miedo a la respuesta que voy a recibir cuando yo te planteo. Yo conozco personas que le han planteado, pero vamos a mudarnos juntos. Ya la mujer plantea, vamos a casarnos. Ya la mujer plantea, vamos a mudarnos. Ya no es un tema de que si el hombre o la mujer, sino que querramos los dos. Y eso va a llegar. Una relación con compromiso fluye. Una relación sin compromiso es un obstáculo constante, es una pelea, es un tema de una, es tóxico. Estos temas, ¿cómo saber si quiere una relación seria o una aventura en el caso del hombre y de la mujer? En ambos casos, es el tema de hoy en Desde el Portal. Dicen de por aquí, dice digital. Dice Lizeth, yo voy a votar el mío, pero hoy mismo, ya cumplimos los dos años. Ay, lo que usted ha hecho, ya ni santa es. Aquí voy, entonces, Lizeth, te recomiendo que te sientes tú. Exacto. Primero a hacer una introspección contigo de para dónde va esta relación. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Primero, económicamente, la base económica, ¿cómo estoy? La base de seguridad, al hombre le importa mucho su base de seguridad profesional. Entonces, no es que tú te cases a los dos años, sino que tú veas para dónde vas y que tú te sientes. Que haya algo definido. Haya una definición. Claro, eso es para las personas que tienen más de 25 años. Si tú tienes menos de 25 años, eso no va para ti. Porque cuando tú tienes, importante, esto no va para ti si tú tienes menos de 25 años, porque cuando tú tienes entre 17, 18 y 25 años, lo que tú estás es conociendo personas. Y quería decir algo importante, muchas veces tenemos una pareja y tenemos 3 años, 4 años, 5 años, y tenemos que ser la pareja que obligatoriamente tiene que funcionar porque ya yo te di mi tiempo. No, olvídese no, de eso. No, para nada. Olvídese de eso, que eso no puede ocurrir. Oye, yo estoy hablando como si fuera Yanny Santaella. Tú sabes que tú puedes, que señores. Yo no, para vamos, nada. Exacto, vamos a dejar aquí que Adelaida, ella tiene permiso. ¿Por qué para mí es crucial que tú aprendas esto? Muchas veces que entendemos que esa sola pareja es la que me va a funcionar. No necesariamente, tú te puedes casar, te puedes divorciar, puedes rehacer tu vida. Y sobre todo aquí hay un punto. Entonces, si tú tienes más, ya tú eres profesional, él es profesional también, tiene la base económica resuelta. Entonces, tienes que ver qué situación no les permite llegar a ese compromiso. La mayoría de personas no llega al compromiso porque no quiere. Hay una de las partes que no quiere, porque cuando se quiere se puede. Cuéntame, Gabo. Ella pregunta, mi novio tiene 41 y yo 27. ¿Tiene futuro esa relación? ¿Su novia o su novio? Su novio tiene 41 y ella 27. Son 13 años, sí, okay. Está bien. Lo importante es que tú tengas la madurez de entender que él tiene 41 años, que en 10 años él va a tener 51 y tú 37, vas a estar en tu mejor época. Y que sepas los precios que tú estás dispuesta a pagar, no solo los precios físicos, sino los precios emocionales, los precios desde el punto de vista de los sitios donde puedes ir, de que tú estés clara de para dónde tú vas. Pero sí, entiendo que el tiempo no, ahí no es mucho. He tenido parejas hasta de 20 años que manejan su situación muy bien, pero que el más joven tiene que adaptarse a esa realidad de una persona que ya ha vivido mucho, porque tú solo tienes 27 añitos y no, ya tenemos él. Tenemos a Macron con su esposa de 64, ¿y él cuánto? 40. 40, pero él ha decidido que esa relación, el amor es una decisión, el compromiso es una decisión de que yo quiero estar contigo a pesar de todo. Lo que no hacemos es tomar decisiones de compromiso. Compromiso es una decisión adulta, donde tú sublimas tu ego, donde tú estás dispuesto a vivir con esa persona. Y si hay uno de los dos que no da el paso hacia el compromiso, ¿puede el otro empujar hacia ese compromiso? No se empuja, nadie empuja a nadie. Usted lo que puede es doblar hacia la derecha y salir dignamente. O sea, pero Adelaida está hoy que yo no estoy, Gaby, yo no estoy entendiendo hoy, pero ella vino otra después de su sistema de salud, de su tema de salud vivo. Sí, ella está reseteando tan mal. Sí, saludos a Carlos Alice, a Julie, a Héctor, que siempre me está dando consejos, a Marisa Saldívar y a nuestro compañero Melquisedec Avelino, que está escuchando ahí. ¿Cómo saber si quiere una relación seria o una aventura? Ok, aquí me dicen que, ¿cómo saber si cuando tú termina y vuelve? Mira, si tú eres de las personas que termina que cuando se termina una relación para volver, tiene que haber un compromiso, una promesa, y esa promesa darle un tiempo, porque si tú no le das a esa promesa un tiempo, yo te puedo prometer villas y castillas sin que tú me lo compruebes, que hay un cambio en la relación, porque cuando tú terminas no es continuar la relación, sino crear una nueva relación a partir de un pasado que sí existe, no es resetear de cero. Pero eso, hay situaciones en que se tornan hasta un relajo, Yanny, que rompen y vuelven. ¿Quién permite el relajo? Tú. O sea, yo permito que tú relajes conmigo. ¿Y cómo? La gente te usa, porque tú permitiste que te usen. Y hay un punto importante en las relaciones con compromiso.
cuando buscamos personas, me gustan los hombres o las mujeres sin compromiso. Si tú quieres personas, un perfil sin compromiso, te vas a estrellar la vida entera hasta que empieces a valorar. Y uno escucha a tanta gente así privando en fuerte, diciendo yo no quiero compromiso con nadie, lo mío es a la libre, vivir la vida. ¿Tú sabes cómo se pero lo dicen de la boca para afuera. Frustrados, amargados. Pero hay también una persona que sí quieren compromiso y no valoran las personas que sí le dan compromiso. Patean el amor. Cuéntame, Gaby, que tú tienes una pregunta por ahí. ¿Que por qué pasa eso? Pero ahora vamos con la pregunta de Gaby primero. Paloma dice, la madurez no está en la edad, está en el compromiso. Así es. Chris Melding dice, las relaciones se construyen a diario, comprometiéndose ambos en eso. Los para siempre se construyen día a día. Camino a 12 años de matrimonio, más de 3 de noviazgo. 51 mi esposo, yo 35. Así mismo, y funciona perfectamente. Ahora, ella dice algo importante, el compromiso. Mucha gente dice, yo voy a dar compromiso cuando tú del paso. No, el compromiso es una decisión que se da de una de las partes, independientemente el otro decida o no. Ahora, está en mí tener la dignidad y decir, yo lo di todo. No hay situación que dé más paz que cuando tú lo das todo. Yo soy de las personas que yo doy todo. Ahora, llega un momento... Es verdad, porque tú estás clara de que... Yo estoy en paz conmigo. Claro. Y estoy siendo coherente con que yo quiero una relación con compromiso. Y hay un punto importante. Hay personas que dicen, no, yo no digo lo que yo quiero porque se va a espantar. El que se va a ir como quiera. Claro, eso es así. Entonces, en lo así primero, que deje de estar haciendo malabares, musarañas, todo lo que usted póngase quiera. Claro. Póngase claro. Póngase claro. Que el que se va a ir, se va, aunque te haga pirueta y haga lo que sea. Totalmente. Señores, ¿y qué eso es así? Estos hombres están hoy, mira, vueltos locos y sin ideas. Cuéntame, Gaby, ¿tienes alguna otra para seguir? Stephanie Minaya pregunta, ¿puede ser que una de las partes le tenga miedo al compromiso y busque la manera de evadir los mismos? Obviamente, todo el que le tiene miedo al compromiso lo va a decir, mira, te va a meter 10,000 cuentos que por la universidad, que por la que sí o que por la economía, que no puede. El que le tiene miedo al compromiso tiene que trabajárselo él. Ahora, si tú tienes miedo al compromiso, es que aquí soy yo de que, ay Dios mío, si tú tienes miedo al compromiso, tú vas a atraer personas con miedo al compromiso. Y te quiero ver... Eso es importante. Vamos a ver un tema de estigma. El que se sobrecompromete, el que da mucho, le tiene pánico al compromiso. Ay, Willy, qué llamada. ¿Y cómo? Repita eso, doctora. El que se sobrecompromete, el que da demasiado, ¿por qué le tiene miedo al compromiso? Porque tiene que darlo todo, porque le tiene miedo que el otro no va a dar nada. Y entonces vas a traer personas con miedo al compromiso también. Por eso, ¿y los que no dan nada? Y los que no dan nada van a buscar personas que lo persigan a ellos, que les den demasiado, porque es algo tóxico. ¿Y por qué es tóxico? El primer compromiso que tú tienes que tener es contigo, con tus necesidades, saber la pareja que tú necesitas. Y saber, muchas veces tenemos estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos? Son disímiles a mí. O sea, si yo creo en algo interiormente, pero proyecto otra cosa, entonces yo tengo que ser coherente. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero una relación con compromiso. Yo quiero un compañero, una compañera de vida. O yo quiero alguien que me ayude a escalar. O yo quiero alguien... Tú tienes que saber qué es lo que... Uno tiene que estar claro en qué queremos. ¿Qué queremos? Y ser coherente con eso. Porque cuando estamos claros en qué queremos ver la doctora, lo atraemos. Entonces, lo vemos, lo buscamos y reducimos nuestro mercado. Y cuando tú no empatas con un tipo de persona, señores, cambia. Porque a veces tú quieres un tipo de persona específico. ¿Y qué pasa? La vida te... ¡Pup, pup, pup, pup! Se pero supone... porque lo permitimos. Exacto, pero que la vida fluye. ¿Qué hacemos? Pateamos el amor porque no tengo compromiso. La única forma de tener una relación con compromiso es tener compromiso conmigo mismo. A propósito, dice Héctor Mejía, las mujeres deben darse a respetar. Si es por el hombre, mira, llegamos a 100 años sin compromiso. Así mismo. Entonces, era por si acaso había algunas preguntas. Ahí hay algo importante. Y no solo el hombre, también no solo la mujer, también el hombre. Exacto. Cuando tú te respetas, a ti el otro te va a respetar, porque el respeto es algo que tú no se lo tienes que pedir a nadie. Ni el valor se pide. A nadie tú le tienes que decir que tú tienes que valorarme. Si tú tienes que decirle eso a una persona es porque usted no se valora. Es que usted tiene que trazar eso usted. Es que eso no se dice, Adelaida. O sea, el que se respeta no tiene que decirle al otro respétame, porque tu lenguaje no verbal, tus hechos van a hablar de esa parte sin compromiso. Ahora, hay muchas personas que acaban de salir de una relación de mucho tiempo y dicen, mira, yo no quiero una relación con compromiso. ¿Tú estás claro? Ahora, ¿cuánto tiempo se va a extender eso? Ten cuidado, porque siempre el corazón, principalmente el corazón de la mujer piensa mucho con la parte emocional. Siente,
Entonces, a través de ese sentimiento se engancha muchas veces. ¿En qué? En relaciones rebotes. Yo, ustedes lo saben, que yo no relaciones creo... Relaciones rebotes. Yo no creo en las relaciones rebotes. Yo soy de las personas que pienso que después de una relación de 2 a 3 años, tú tienes que tomar mínimo 6 meses de dieta de relaciones para conocerte, para disfrutar la soltería. Hace como un dito. Señores, se uno, diga, aquí me dicen que no, que si se fue uno, que entra otro. Entonces, cuando eso sucede, yo no puedo. Cuando ese tipo de cosas sucede, yo no puedo. ¿Qué yo hago? Repetir patrones. Que yo hago también buscar relaciones sin compromiso, porque yo estoy necesitado. ¿Y quién va a llegar a mi vida? Cuando yo esté bien, van a llegar personas que estén bien. Y si no ha llegado la pareja que me corresponde, es porque yo tengo todavía que trabajar situaciones conmigo mismo. ¿Cómo? Buscar una pareja que esté disponible. Yo tengo que también estar disponible y entregarme a alguien. Yo tengo que estar porque disponible. Porque mientras estamos en algo que no va para ningún lado, no vamos a estar disponibles. Y si usted, hay personas que se agarran de un WhatsApp, que tienen ahí como un ahí, un hola, ¿cómo tú estás? Entonces, cuando tú te agarras de esa ramita, ¿qué te va a pasar en la vida? Que se te va a pasar los años y te vas a quedar con tu ramita. Igual que hay personas que tienen 10 años, entonces vuelvan con una pareja, después vuelven a ese de 10 años, vuelve con una... No te quedes con la ramita, busque el árbol. Exactamente. Entonces, ¿por qué usted tiene que aspirar a ser secretaria cuando usted puede ser presidente de la empresa? ¿Por qué? Porque no tengo bajo merecimiento, tengo baja autoestima. Y eso, obviamente, la relación que viene hacia mí tiene que ver conmigo. Es un espejo de Janice, es un espejo de Adelaide, es un espejo de Gaby. Esa es la relación que yo atraigo. Entonces, las reflexiones son las siguientes. ¿Cuáles son el tipo de relaciones que estoy atrayendo? A partir de ese tipo, mira Adelaide, ¿cómo está? Hoy es un poema distinto, porque es un poema reflexivo. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que estoy atrayendo? Sobre todo, ¿cuáles son las relaciones que estoy permitiendo? Tengo el WhatsApp abierto de conversaciones ahí, tengo el plan A, el plan B, el plan Z. No estoy, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No estoy entendiendo las señales. ¿Cuáles son las señales? Las señales de los otros. El hombre te manda... ¿Señales recibe en serio? ¿Señales recibe en serio? No. Te presentaron, no te presentaron, te llama todos los días, te da seguimiento. ¿Te incluye en sus planes o no? Te incluye. Tú ten alguna foto de las redes sociales, señores, gente que tiene... Eso es importante. Eso es importante. Si usted, mire, tenga cuidado con eso. Si usted está fuera de las redes sociales, ese individuo, usted está fuera de su vida. Solo para que usted lo tome en cuenta. Si no la lleva a reuniones. No la presenta, etcétera, etcétera. Usted está fuera de la vida. Y hay relaciones donde tú estás dentro de su vida social, pero también no estás dentro de su corazón. Si esa persona logra compartir contigo, logra ser auténtica, logra intimar contigo. ¿Qué es intimar? Ser él mismo, ser ella misma. Pueden pasar buenos momentos. Muchas veces tenemos una relación de pareja y lo que vivimos es peleando, lo que vivimos es discutiendo. Y a partir de eso, entonces, uno tiene una relación de pareja. Lo que tengo que ver es cuál es el nivel de mi relación, dónde estoy yo, dónde está el otro. Quiero pasar el tenemos tiempo con... Tenemos una pregunta de la jefa. Sí, dígame. Okay, mostrando una realidad que no es. Exacto, mira, todo lo que tú tienes que mostrar mucho es porque no existe. O sea, si tú tienes que mostrar mucha felicidad, mucha salir, muchos restaurantes, mucha fuerza, es porque no existe. Ay, 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 entonces, ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Oh, Dios. Entonces, ¿qué pasó, señores? Esto está aquí ardiendo, pero ardiendo aquí adentro. Y cuando tú, es lo mismo, mucha exposición que ninguna exposición, todos los extremos son inadecuados. Entonces, tú tienes que ser una persona coherente de que tú pones un día una foto con tu relación de pareja, pero que por lo menos exista. Dime, Gaby. Dice Raquel por aquí, ¿vale la pena luchar por una relación que fue infiel y tuvo una hija luego de haber tenido 4 años de novio y 2 de casados y un bebé de 3 años? Mira, la infidelidad, yo he tenido muchas relaciones de infidelidad que han sido perdonadas y que la relación hoy funciona, pero tiene que haber mucho compromiso, tiene que haber mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ya esa relación tiene un quiebre en su estructura de confianza. Entonces, eso tiene que haber mucha perdón, mucha sanación, pero sí se puede. Hay que trabajar eso. Se puede, pero hay que trabajarlo mucho. Y hay que trabajar ambas partes, principalmente la parte agraviada o el que recibió el daño, tiene que querer mucho, que perdonar. Porque eso queda. Bueno, señores,
estamos hablando, ya llegamos a la parte final, como que uno no quiere dejar de hablar del tema, ¿verdad? Porque es bastante interesante cómo saber si quiere una relación seria o solo una aventura, en ambos casos, hombre o mujer. Cómo saber, ya Yanny Santaella ha dado las señales, ha hablado del tema del compromiso, ¿verdad, Yanny Santaella? Y tú sabes que no hay mejor, consejero que tú mismo. Hay un momento que tú sabes que esa relación no va para ningún sitio. Empieza a escucharte. ¿Cuál es el problema de escucharte? ¿Cuál es el problema de entender que realmente no te quieren? Si aprendiéramos a entender que alguien no me quiere como yo quiero, porque puede ser que me quiera en un momento, puede ser que me quiera solo. Si una persona solo te llama para tener una relación sexual contigo, por el chin de cariño, por ese chin de amor. Si una persona, ¿qué pasó? Si una persona, por ese chin de cariño nos perdemos la oportunidad de tener un chon de cariño. Exacto, para tener una relación. Es que pues, todo eso se queda grabado. Entonces, señores, oye, es lo que está diciendo, si esto va a quedar para la posteridad. Y es importante que tú sabes dónde va tu relación. Lo importante es que tú hagas un acuerdo contigo mismo. Claro, yo no estoy de acuerdo que si una relación va sin compromiso, tú no le des el tiempo, sino que quieras correr rápidamente. Pero si hay alguien que tiene miedo al compromiso, tiene sus razones y tú no tienes cómo ni violentarlo ni cambiar. Tú no cambias el deseo de compromiso de nadie, tú solo cambias tú. Y a partir de cambiar tú, que te quede la tranquilidad de que tú diste. Ahora, si tú eres el que no da, mi pregunta es, ¿por qué no doy compromiso? ¿A qué le tengo miedo? Eso viene mucho de la relación de mis padres. Cuando yo tuve, por ejemplo, una madre sola, que me tuve que casar con mi madre, o sea, que yo tuve que cargar con mi madre, obviamente no quiero compromisos, principalmente en el tema del hombre, y la mujer mucho menos, porque el niño, lo que le llamamos el niño atrapado, no tiene compromisos. Cuando yo vengo de una relación también difícil, traumática, de un divorcio, de una separación, tampoco voy a querer compromiso. Entonces yo tengo que saber cuál es mi relación con el compromiso y qué yo quiero en un momento y no hacer daño. Paremos de hacer daño, paremos de usar. Ahora, no es que paremos sobre todo de hacernos daño a nosotros mismos. Y no es que tú usas, sino que tú te pones para que te usen. Dios. ¿Cómo saber si quiere una relación seria o solo una aventura? Fue el tema de hoy. Señores, reescuchen el programa, se queda en Z101 Digital, en el Facebook, en Twitter, en YouTube, lo tienen por todas las vías. Amate, dile, amate, quiérete, respétate, ten sueños, y mensaje reflexivo final, Yanny Santaella. Voy para allá, vamos para allá. Amate, quiérete, respétate. Si tú tienes un proyecto para ti, si tienes cosas para ti, vas a poder atraer a alguien que se sienta bien contigo. Empiézate a sentir bien contigo, bien con tu soledad. Empiézate a admirar tú. Y yo siempre pongo un ejercicio, que pongan 25 cosas de lo que tú quieres de alguien. Y de esas 25 cosas de lo que tú quieres de alguien, verifica cuáles tienes tú. ¿Oyeron? Esa es la tarea del fin de semana. ¿Cuáles tienes tú? Y sobre todo, si tú estás dispuesto y disponible para una relación de compromiso. ¿Dispuesto? O sea, me encuentro limpio. O sea, que no tengo un WhatsApp que me está hablando. No tengo una ramita y cualquier ABC. Plan ABC. No, eso es dispuesto. Eso es disponible. No, si estoy disponible y si estoy dispuesto, estoy dispuesto a comprometerme o no contigo. El que se reparte demasiado pierde calidad. Eso. Así que concéntrese, reduzca el mercado, ¿verdad? Y seleccione. Y tenga una relación y aprendamos a tener relaciones funcionales. No hay situación, y no nos frustremos de las relaciones, estamos muy solos. El que está solo es porque no quiere una relación de pareja, no porque no hay hombre, no porque no hay mujeres, sino porque no quiero. Vamos a aprender a vivir la frustración, los conflictos de las relaciones y a crecer a través de relacionarnos, porque no hay situación más bella para un ser humano. Relacionarnos inherente a nosotros, nos da sanación, nos da crecimiento. Claro. Aprendamos a relacionarnos, pero sobre todo, quiere al que te quiera. Deja de querer al que no te quiera. Si no te quiere, llora, patalea, pasa tu proceso. Y por último, una película que se llama Él no te quiere, o él se llama Él no te quiere, la vamos a poner, se llama Él no te quiere. Así mismo se llama. Se llama en español. He's just not daring to you. Ah, es de Netflix. Es de Netflix, la pueden ver, se llama Él no te quiere. Chulísima, es una como si fuera una comedia,
pero que viene de una de un libro y es muy interesante porque habla de las relaciones con compromiso, sin compromiso, cuando yo me regalo, cuando ya ya tomo mi valor, cuando yo me valoro, cuando yo me admiro a mí mismo, cómo mis relaciones son espejos de mí. Así que esa es mi reflexión. Aceptamos todo tipo de comentarios. Buenísima recomendación. Yo me he disfrutado muchísimo el programa de hoy. Me ha encantado, sobre todo porque el grupo entero, señores, de aquí está unido al programa. Hay unos que han protestado por ahí que solo dicen, Dios mío. que no, me dicen que no le esté, aquí me dicen que no dé tantas ideas, pero esa es mi misión de vida, ayudar a la autoestima de las personas, así que vean la película, reflexionen, escriban y sobre todo, ámate, quiérete y cuando empieces a admirarte a ti, a tener una relación contigo, muchas personas van a querer tener una relación contigo y deja de estar forzando relaciones que no funcionan. Ay, no, eso no. Dile, no, ¿dónde contactamos a Yari Santa Ella? Me pueden contactar en el 809-793-1692 y en jns.santaella pueden ver las redes cuando nuestra Gaby ponga el post. Ahí pueden seguirme, donde siempre ponemos recomendaciones de este tipo y nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana, señores. Escuchen bien el programa de nuevo para que, ¿verdad? Sí. Ejecuten las recomendaciones.